De nuevo le damos las buenas noches en este miércoles 21 de marzo, ya muy próxima a la Semana Santa, y en esta ocasión tenemos a unas personas que se van a encargar o son las encargadas de organizar algo para que los cargadores gaditanos no sufran durante la Semana Santa después de cargar los pasos. Es una iniciativa que el Consejo de Hermandades inició hace unos años. Gracias también a Javier, que lo tenemos aquí, ahora os vamos a presentar. Y cada año pues hay muchísimas personas que acuden a este centro de atención al cargador para quitarse o evitar esas lesiones que produce la carga. Así que no tengo otras palabras. Primero, que daros la enhorabuena tanto a Javier, muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Y a Juan Carlos Jurado, vicepresidente del Consejo. Muy buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches, un placer estar nuevamente en tu programa, Maite. Javier, la primera vez que viene, sí. Un placer tenerte aquí. Muchas gracias a ustedes. Y como te he dicho antes, darte la enhorabuena por coordinar este centro de atención del cargador, que si no recuerdo mal es el tercer año ya que funciona en Cádiz, sí, ¿no? Este es el tercero y el primero que el Colegio de Fisioterapeutas va a realizar aquí con la colaboración del Consejo, ¿no? Porque el Consejo es el que siempre lo ha organizado estos años. Es una unión, yo no sé de dónde parte esta iniciativa hace unos años, me imagino que copiando un poco otras iniciativas en otras ciudades como Sevilla, San Fernando incluso que la tenía. No sé quién se pone en contacto con quién, si eres tú, Javi, con Juan Carlos o el Consejo con vosotros, no sé cómo surge toda esta idea. Bueno, en relación a este año ha sido que el Consejo a través mía me preguntó si cómo íbamos a hacerlo este año. Y yo por circunstancias le dije que lo mejor y lo que me gustaría es que fuera a través del colegio, para que se dé ya lo que el apoyo total al centro, que es lo que necesitaba, creo yo. El Colegio de Fisioterapeuta viene rodeado de muchas cosas y ese beneficio era el que yo quería para los cargadores de aquí de Cádiz. Entonces, pues este año me puse en contacto con el vicepresidente del colegio. Y ya pues todo fue canalizado a través de Juan Carlos y Paco Muriel y aquí estamos, firmado ya el convenio y preparado ya para la Semana Santa. Juan Carlos, vosotros me imagino que precisamente del Consejo copiáis de otras ciudades y yo no sé si era algo que habéis escuchado en la calle que la gente reclamaba y que en Cádiz no lo había. No sé en ese momento que os ponéis en contacto con ellos para... Esta iniciativa empezamos a madurarla, Maite, en el Consejo en el año 2009, si bien en el 2009 no nos da tiempo de poner la iniciativa sobre la mesa y a partir de ahí empezamos a funcionar. Quiero recordar que la primera reunión que tenemos con Javier, nos fijamos en Javier, nos había soplado desde la calle que Javier era un buen fichaje y nos empezamos en el mes de diciembre del 2009. A intentar poner en funcionamiento este centro de recuperación, que como tú bien has dicho, en otras ciudades sí existía y que Cádiz no la tenía. Y a partir de ahí se nos surgió la idea, en principio, de dar un servicio, probar ese año, en el 2010, y lo hicimos a través de la Universidad de Cádiz, a la cual hay que agradecer que en estos tres años, y este año inclusive, siga manteniendo ese grado de colaboración con el Consejo y con las hermandades, y que ha devenido en que el año pasado también se hizo el centro, y que este año, por imperativos legales, una por el extremo de que los alumnos ya no podían realizar esas prácticas, por la modificación de la titulación universitaria, nos habíamos también empujado, como bien ha dicho Javi, a que fuesen ya profesionales los que llevasen a cabo la labor o el desarrollo de ese centro de recuperación. Y de ahí vino el ponernos en contacto a través de Javier con el Colegio de Andalucía de Fisioterapeutas, y que ha dado lugar, bueno, a que hayamos firmado ese convenio. Quiero decir también que ese convenio que ha nacido entre tres partes, tripartito, colegio, Universidad de Cádiz y Consejo, no hubiese sido posible también sin la estimable colaboración de Catalán Occidente. Quiero decir esto porque no sería de ser agradecido no nombrar a Catalana, porque ya digo, vuelvo a reiterar, que gracias a ello este año el Centro de Recuperación del Cargador se puede poner en funcionamiento, Maite. Se mantendrá el mismo lugar que el año pasado y los horarios me imagino que los mismos, ¿no? Sí. Los horarios... No sé si habéis puesto ya vosotros, tanto el Consejo yo como por lo vosotros... Yo que tengo más o menos los mismos horarios, a no ser que hayáis cambiado en el convenio. Quiero también hacer un hincapié. Cuando firmamos la semana pasada el convenio de colaboración, el Colegio de Fisioterapeutas de Andalucía había pasado unas pautas de horario de lunes a viernes. No se había incluido en ningún momento el sábado santo. Después de la firma con el colegio, tuvimos la oportunidad de
manifestarle al secretario, a Alejandro, la intención de, bueno, de que Cádiz en el 12 está viviendo algo nuevo. Estábamos a las puertas de pocos días de celebrar el segundo bicentenario y, bueno, tuvimos la suerte de que accediesen a ampliar por el mismo precio un día más el centro de recuperación, sin que desde lunes a sábado estarán de 9:30 a 2:00 y el sábado de 10 a 1 de la tarde. En la sede de... La misma sede, que es lo que estamos esperando de que el Ayuntamiento de Cádiz nos confirme esa ubicación. Espero que por parte de la concejala, que en estos días estaba inmersa en campaña electoral, ya que me parece que es la número 4 de la lista del PP, pues nos conteste, pero supongo que como en años anteriores no habrá habido problema ninguno y seguiremos contando con la colaboración del excelentísimo Ayuntamiento de Cádiz. El centro integral del Palillero, allí todas las personas que carguen, porque los que se visten el hábito de nazareno no, y de penitentes no pueden ir, no me imagino, ¿no? Va a ser que no. Hombre, alguna lesión, alguien que se doble un tobillo o algo en un momento determinado. En un momento dado habría que, como sanitario, se debe de atender. El año pasado, Javi, ¿cuántas personas atendisteis desde el lunes hasta el viernes? Hasta el viernes. Pues el año pasado es que fue algo especial, porque con la lluvia y todo, pues en relación al año anterior, el año anterior fueron unos 120, teniendo en cuenta que era el primer año, la gente dos no cuadrillas sabe, más o menos, ¿no? Dos cuadrillas, depende, según el número. Si me pones al perdón, es una y un cuarto. Fueron unos 120. Entonces, el primer año la gente no sabe qué es lo que es, cómo va, un poquito así, con un poquillo de... Es gratuito, hay que decirlo, sí, es un servicio gratuito. Que no. Entonces, ese año fueron unos 120 y el año pasado rozamos los 110, pero ya te cuento, habiendo llovido muchos días y tener, o sea, había días que estábamos allí a medio gas, entonces se supone que este año aumentaremos la cantidad más, si se aumenta un día y es el día de para la magna y todo, se supone que sí, que espero que se dé, incluso que se doble el número. Aumentará, seguro, sí, que sí. Ten en cuenta que los profesionales que van a trabajar, vamos a intentar que todo el mundo salga lo mejor posible para que el sábado esté de todo preparado para la magna. Precisamente uno de los días que llovió el año pasado fue el Jueves Santo. Antes les hemos contado los estrenos que tendrán dos de las cofradías de este día y ahora les invitamos a ustedes y también Juan Carlos, Javi, a vosotros también, a que conozcáis los estrenos que preparan ya la cofradía del Nazareno y Medina Celi para su salida al Jueves Santo. Las otras dos cofradías que completan los cortejos del Jueves Santo en la ciudad son el Nazareno y el Medina Celi, las dos grandes devociones de la ciudad, el Señor de Cádiz desde Santa María, el Cautivo desde Santa Cruz, dos imágenes de fervores que unen a los gaditanos bajo una misma devoción. Cuando la noche comience a caer, desde la iglesia del barrio más flamenco saldrá la imagen de Jesús Nazareno, una cofradía que está de enhorabuena en el 12, después de 2 años procesionando en el paso de la patrona de Cádiz, la Virgen del Rosario. Debido a un desgraciado accidente, el Nazareno volverá a procesionar en su paso acompañado por María Magdalena. Un trabajo realizado por el tallista Juan Carlos García y por su mujer, Isabel Mariño, que ha recuperado del dorado de la parte afectada por una gotera. Tenemos afortunadamente, con muchísimo esfuerzo, varios estrenos. Primero, el paso dorado, que ya se ha podido completar el frente y la parte afectada. También un juego completo de albas que se han hecho exprofeso y dalmáticas para los acólitos del Nazareno. El cordón, que es una joya que lo presentaron ayer los cargadores, que ha sido regalo de la cuadrilla de este año, de 2011. Una guirnalda de plata que también ha regalado la cuadrilla de Nuestra Señora la Virgen de los Dolores. El San Juan que preside nuestro altar, que por fin nuestra camarista Trini ha terminado el bordado y está precioso, y una túnica nueva. Una media luna de plata que le va a regalar el grupo joven. Agradecerle tanto a Juan Carlos la labor que ha hecho y fundamentalmente a Isabel, que de verdad se ha dedicado, si no de dedicación exclusiva, sí con muchísima intensidad, a que el paso de nuestro Padre Nazareno estuviera a punto y como debe de estar. Muchos estrenos en una cofradía que intenta mejorar cada año su patrimonio y engrandecer el alcalde perpetuo de la ciudad.
En cuanto al itinerario, el Jueves Santo no sufrirá ningún cambio en el recorrido. Sin embargo, en Sábado Santo, durante la procesión magna, el itinerario será inédito para llegar a la catedral y de regreso a la iglesia de Santa María. Nosotros vamos a ir por un sitio inédito, que bajamos por el Campo del Sur. Hemos subido primero cuando se hizo la extraordinaria y después un año que nos cogió lluvia. Pero llegar hasta la catedral y entrar por Arquitecto Acero, no vamos a bajar por Jabonería, pero ese día sí vamos a subir por Jabonería, que también será una cosa inédita. Como ya nos han dado garantía en el ayuntamiento de que la plaza de San Juan de Dios va a estar preciosa, pues utilizaremos la plaza, que estará esplendorosa, como es lógico. Y cuando el reloj solo le queden 3/4 de hora para que el Jueves Santo se convierta en madrugada, desde la parroquia de Santa Cruz saldrá la imagen de nuestro Padre Jesús cautivo. Este será el primer estreno de la cofradía, la hora de la salida. En el año del 75 aniversario de la fundación de la hermandad, la Junta de Gobierno ha recuperado la cruz de guía primitiva de 1940. Esta ha sido restaurada en los talleres Villarreal. Este será uno de los numerosos estrenos que lucirá la corporación el Jueves Santo. Tenemos como novedad la restauración de la cruz de guía primitiva, que va a procesionar del año 1940, están restaurándose en los talleres de Villarreal. También tenemos la restauración de los ciriales del paso del Cristo. El pelo que estrena el Cristo también es nuevo. La restauración del toisón de salida de él también es nuevo. También la restauración y el sobredorado de la ráfaga de la Virgen. Todos los canastos de sesiones y también pues las perillas del palio. En cuanto al itinerario, la cofradía ha variado su recorrido el Jueves Santo. Cogemos Cánova del Castillo, Columela, Cristóbal Colón, vamos San Francisco, Cristóbal Colón, la calle Cobos y adentrarnos otra vez en el barrio para recogernos. Y también realizará un recorrido especial el Sábado Santo con motivo del 75 aniversario fundacional, regresando a Santa Cruz por la Plaza de las Flores. La salida a las 9 de la mañana y salimos por el Arco de las Rosas y a la Plaza de la Catedral, que es la primera imagen en llegar al primer templo, ¿no? Y ya después, pues, lo que es la procesión magna, recogida, pues vendremos por la calle Torre, Hospital de Mujeres, la Plaza y la calle Libertad, Plaza de las Flores, Compañía, Catedral, Pelota, Pomponio Mela y otra vez el Barrio del Pópulo, por conmemorar un poco la efeméride del 75 aniversario. Un Jueves Santo esplendoroso que los cofrades esperan que no lo empañe de nuevo la lluvia. Los estrenos de la cofradía del Jueves Santo, Medina Celi será la última cofradía que procesione este día. Y seguimos con Juan Carlos Conjurado y con Javier Pérez, coordinador de este centro de atención del cargador y vicepresidente del Consejo de Hermandades. Con esos datos que nos dabais del año pasado, más de 100 personas seguro pasaron por ese centro de atención. Cargador. Javi, yo tengo una pregunta y además creo que Juan Carlos también a lo mejor puede contestarla porque es cargador, ahí donde lo ve. Bueno, tú también hay que decirlo. También habría que decirlo, ¿eh? Los dos, yo de luego no. ¿Cuáles son las lesiones que con más frecuencia tratáis? Porque me imagino que cuando llegáis a empezáis a trabajar, ahí habrá alguna que se repita más, ¿no? No sé si será una lesión en el hombro, no lo sé, una sobrecarga. ¿Cuál es la lesión más habitual y cómo se pueden evitar? Claro está. Bueno, la lesión habitual aquí en Cádiz, aparte que todo el mundo lo puede ver, es una sobrecarga general de lo que es la zona del hombro. Puede llegar a ser contractura. Aparte de eso, las otras lesiones son muy... Aunque sea un trabajo muy duro, no aparece en otra lesión más, como puede ser una rotura de fibra o un esguince de cualquier articulación. Lo más normal es eso, es una sobrecarga general de la espalda y de las piernas, una sobrecarga también, pero no hay unas lesiones de estas que tú digas que son graves y que haya que acudir con rapidez al hospital o a un centro de salud. Y eso es lo más... Ya después, dentro de lo que es la sobrecarga, pues, los típicos moratones que te salen, los golpes,
pero eso suele ser lo habitual. Ya de, otra cosa es la forma, que es lo que casi siempre lo que intentamos desde, lo que es la fisioterapia y desde el colegio, siempre se ha intentado que la persona que vaya a cargar se vaya conociendo, porque es lo mejor que hay. Entonces, hay gente que no se conoce y a la hora de vestirse, nosotros nos vestimos muy poco para, cargar, no somos como en, en otros lugares que la protección es mucho mayor, pero a la hora de vestir, por ejemplo, la faja, hay gente que no todavía aquí y en muchos sitios, ¿no? Pero los que yo conozco, hay mucha gente que no sabe cómo va colocada la faja, que muchas veces, el año pasado, por desgracia, hubo dos casos que me llegaron a mis oídos, que antes de salir ya estaban fastidiados por culpa de un exceso de tensión en el uso de la faja. Entonces, casi siempre las lesiones mayores son provocadas por no conocernos nosotros físicamente, hasta dónde podemos llegar o qué debemos de hacer para no llegar a ese punto, porque muchas veces con una pequeña preparación física y una alimentación básica y podemos pasar una Semana Santa haciendo algo que nos gusta, sufriendo un poquito, pero sin mucho más dolor del que deberíamos de tener. Juan Carlos, ¿tú qué lesiones has tenido? Te voy a poner ahora aquí en... En este tiempo que llevo, no recuerdo que haya tenido ninguna, vamos. Esa sobrecarga de la que habla Javi, ¿no? El... No, quizá como si una persona pierna... que practica deporte, pues prácticamente diría que no, hombre. El moratón que se te queda normalmente, pero sobrecarga casi nunca, no sé. Y hoy, haciendo alusión a lo que estaba diciendo Javier, este año en el propio centro de recuperación se va a poner un trístico donde van a venir unas medidas necesarias para sobrevenir el tema de la carga, actos preparatorios, con posterioridad, etcétera, etcétera. Es decir, que una información que se va a dar para que la gente lo tenga de primera mano, saber cómo deben de ser de las zapatillas, qué tipo de calentamiento, porque eso es importante, hacer un calentamiento antes de empezar la carga, no llegar, me fajo y me meto bajo el paso. Hay que hacer unos cuantos ejercicios de estiramiento, ¿no, Javier? Sí, y sí, calentar normal, el músculo un poco. Estirar, calentar un poco, comer a una hora determinada para que la digestión esté más o menos bien hecha, tomar líquido un par de horas antes. No alcohol. No alcohol. Tener en cuenta que el alcohol, aunque sea en una baja cantidad, lo típico de la cervecita, que no se ha tomado una cervecita cuando estamos cargando, esa mínima cantidad de alcohol, nuestro cuerpo también altera un poco lo que es el estado, tanto de euforia que te notas con el alcohol, como el estado de temperatura de nuestro cuerpo. Es una cantidad de energía que el cuerpo tiene que quemar más rápidamente, nos acaloramos más, sudamos más, perdemos más líquido. Entonces, todo eso son cosas que intentamos que se vayan inculcando un poquito a los cargadores. A los cargadores, por ejemplo, de las cofradías del Descendimiento y del Perdón, la cofradía de la Madrugada, que también están preparando su salida procesional y también vamos a conocer esta noche sus estrenos. A las 12 de la noche, el Jueves Santo se convierte en madrugada, un momento mágico en la ciudad que ha ido perdiendo encanto con el traslado de las cofradías que procesionaban esa noche a otras horas o a otros días. Así, en esta noche, Descendimiento y Perdón serán las protagonistas de esta noche, en las que estarán acompañadas por unas horas por las hermandades del Jueves Santo. Desde la parroquia de San Lorenzo partirá a las 12 y cuarto de la noche el grupo escultórico de la Cofradía del Descendimiento. La hermandad, que cuenta este año con nuevo hermano mayor, Francisco Oliva, también estrena las cubremaniguetas del Paso de Misterio. Este año los estrenos que tenemos solamente son los cubremaniguetas. Son donaciones de hermanos o familias en concreto que han decidido de darle a la cofradía de las cubremaniguetas que nos falta en nuestro Paso de Misterio. En cuanto a su itinerario, en la madrugada no realizará ningún cambio y solo hará unas pocas variaciones en su recorrido durante la procesión magna. Y la vuelta pasada no tiene cambio un poco, pero muy poco. Prácticamente lo único es que en vez de subir por San José vamos a subir por Torre. Es la única diferencia, llegaremos hasta el final de San Antonio izquierda y ahí pues por Torre subimos
hasta Hospital de Mujeres y al mismo camino. Prácticamente el itinerario es el mismo. Cerrará la noche y abrirá el Viernes Santo la Cofradía del Perdón. Manteniendo la tradición, la corporación saldrá a las 3 de la madrugada de la parroquia de Santa Cruz. La hermandad, en los últimos años, ha ido enriqueciendo su patrimonio, especialmente el de la María Santísima del Rosario en sus misterios dolorosos. Tras la realización, por parte de sus hermanas, de un manto y las caídas del paso de palio y la adquisición de unos nuevos candelabros de cola, la hermandad estrenará esta madrugada los dos candelabros entre varales. Los estrenos que tenemos este año son los dos entre varales, que van haciendo juego con los varales, o sea, con los varales no, sino con las caracolas. Y tiene a San Joaquín en uno y en el otro a Santana, los dos padres de la Virgen. Además, la hermandad también podrá poner en la calle, si el tiempo no lo impide, el banderín del 75 aniversario de la fundación de la hermandad, que el pasado año tuvo que quedarse en Santa Cruz. En cuanto a su salida procesional, la hermandad ha decidido que el Viernes Santo por la mañana el misterio sea trasladado a la catedral. La Junta de Gobierno consideró que los cargadores debían descansar para la procesión del sábado y tras pedir permiso al Cabildo Catedral, el Señor estará desde el Viernes Santo en la SEO. Entonces nosotros recogemos la cofradía entera y cuando ya pase un ratito, pues entonces sale el Cristo a pasar guía y entra en catedral. Un gran día noche cofrade para disfrutarlo desde la tarde hasta la mañana siguiente. Ya hemos conocido los estrenos del Jueves Santo y de la madrugada y seguimos hablando de ese centro de atención al cargador que se pondrá en marcha el lunes a Santo a las 9, 9 y media, 9. 10. A las 10. Yo ya te iba a levantar antes, Javi. Bueno. A las 10 de la mañana. Estaré antes levantado, seguro que estaremos, no te digo bastante, pero un buen rato antes porque me gusta tener todo organizado. Cuando llegue ya el primero, está todo a pie para la revista. Y este año además con ese convenio que habéis firmado entre el consejo, el colegio, yo no sé si habrá más maquinaria, más novedades para poder tratar a la gente, no sé cómo este año vaya a plantear ese tratamiento, bueno, al cargador. Los cargadores que han ido años anteriores, y, hombre, me consta que algún cargador de aquí sale fuera y conoce también los centros de Jerez y de Sevilla, lo que vamos a hacer es como si fuese un pequeño centro de fisioterapia, lo que podéis encontrar a cualquier compañero en su clínica, pues, o en el hospital no, porque ya sería demasiado, pero como un centro de fisioterapia, pues lo mismo, desde las máquinas de electroterapia, las lámparas, las cremas que nosotros utilizamos, las vendas nuestras, el té, que es muy típico ahora en los jugadores de fútbol, ya el año pasado lo utilizamos, pero lo que le pueden hacer a Cristiano Ronaldo en el Real Madrid, entre comillas, lo tendrán nuestros cargadores en esta. Y los mismos profesionales, dando el 110%. A mí, porque eso del 100%, no, hay que dar un poquito más. Un poquito más. Juan Carlos, Javi, os doy las gracias por haber venido esta noche aquí. Enhorabuena por esa iniciativa del Consejo de poner en marcha este centro de atención el cargador. No sé si también esa iniciativa es porque dentro del Consejo hay personas que sufren esa parte. No sé si un poco surge de eso. Puede ser, pero esa fue la idea, como te he dicho al principio de mis palabras, la idea que tenía la permanente, ¿no? Y es la que he intentado transmitir, de que los cargadores son también una parte importante de la Semana Santa y que también había que atenderlo. No solamente eso, lo demás, sino yo también tenía en su espacio, y ahí está el espacio que es el que hemos pretendido desde el Consejo, y hacer ello.
Pues muchísimas gracias a los dos. Esperemos que el domingo disfrutemos del pregón de José Blas Fernández. Y nosotros ya nos despedimos hasta la semana que viene. Como le he dicho, le daremos un amplio resumen de ese pregón en el Gran Teatro Falla, que será el domingo a las 12 menos cuarto de la mañana. Y Onda Cádiz se lo dará en directo, como siempre. Muchísimas gracias y le dejamos, como cada noche, con los cultos de las cofradías que lo han celebrado durante la semana pasada.